Bueno, egun on guztioi eta ongi etorriak kazetaritza bertatik bertara jardunaldietara. Gasteizko udaletxeko kultura, hezkuntza eta kirol sailak antolatuak. Bertan kazetari eta adituen bidez, gaur egungo kazetaritzan pilpilean dauden hainbat gai jorratuko ditugu, herritar guztiei irekitako eztabaida eta gogoeta espazioak sortzeko asmoz. Buenos días a todos y bienvenidos a las jornadas Periodismo a pie de calle organizadas por el Departamento de Cultura, Educación y Deportes del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. En ellas trataremos diversos aspectos relacionados con el periodismo y con la actualidad, esperando ayuden al mayor y mejor conocimiento de los mismos. Aurtengo jardunaldi hauei hasiera emateko, gurekin dugu Edu Ponces eta Gasteizko Udaletxeko Kultura, Hezkuntza eta Kirol zuzendaria den Enrique Ruiz de Gordoa jauna. Para inaugurar estas jornadas, se encuentran entre nosotros el periodista don Eduardo Ponces y don Enrique Ruiz de Gordoa, director de Cultura, Educación y Deportes del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Bueno, gracias a todos por su presencia. Eskerrik asko guztioi hemen egoteagatik, beste behin ere. Gaurkoan, fotografiar la tragedia, 5 años de imágenes y reflexiones desde la región más violenta del mundo, hitzaldia dugu, Edu Ponces kazetariaren eskutik. Edu argazkilari katalanak argazkilaritza eta argazki kazetaritza ikasi zituen Bartzelonan eta profesionalki Latinoamerikan garatu du bere ibilbide profesionala, migrazioa eta indarkeriari lotutako gaien inguruan espezializatuz. El Salvadorreko elfaro.net aldizkariko argazkilaritza buru izan da eta nazioarteko beste hainbat komunikabiderekin lankidetzan jardun du, adibidez, El País, El Mundo, CNN Gaztelariaz, Televisio de Catalunya, Miami Herald, Foia do Sao Paulo, Clarín, Proceso eta Gatopardorentzat besteak beste. Decía que entre las actividades previstas en estas jornadas se ha organizado un ciclo de conferencias que comenzamos hoy con la conferencia titulada Fotografiar la tragedia, 5 años de imágenes y reflexiones desde la región más violenta del mundo. Esta conferencia corre a cargo de don Eduard Ponces, fotógrafo de Barcelona, donde él estudió fotografía y fotoperiodismo. Ha desarrollado la mayor parte de su vida profesional en Latinoamérica, especializándose en temas de inmigración y violencia. Ha sido jefe de fotografía de Elfaro.net, de El Salvador. Ha colaborado también con otros medios, tales como El País, El Mundo, CNN en Español, Televisión de Cataluña, Miami Herald, Foia do São Paulo, Clarín, Proceso, Gato Pardo, entre otros. Edu Poncesek nazioarteko sari ugariren finalista zein irabazlea izan da. Adibidez, Picture of the Year International, Picture of the Year Latin America, Gabriel García Márquez saria, FNPI saria, FAPEREN gazte kasetaritza saria, edo El Salvadorreko kasetaritza eta giza eskubideen sari nazionala ere eskuratu du. Gainera, urteko liburu onenari saria jaso zuen, En el Camino liburuaren egilekidea ere bada. Edu Ponces ha resultado ganador y finalista en diversos premios internacionales, tales como Picture of the Year International, Picture of the Year Latinoamérica, Premio Gabriel García Márquez, Premio FNPI, Premio de Periodismo Joven de la FAPE o Premio Nacional de Periodismo y Derechos Humanos de El Salvador. Además, es coautor del libro En el Camino, el cual ha sido galardonado como el mejor libro del año por Picture of the Year Latinoamérica. Honetaz gain, Ruido Argazki kazetaritza eta dokumentalismo elkartearen bazkide sortzailea da, eta honez gain Bartzelonako Unibertsitate Autonomorako zein Bartzelonako Unibertsitateretzako lankidetzak egiten ditu irakasle gisa. Edu es además socio fundador de la Asociación de Fotoperiodismo y Documentalismo Ruido, Ruido Foto, y colabora como docente en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Universidad de Barcelona. Bueno, besterik gabe, hitza emango diot eduri, hitza eman baino lehen gogorarazi mesedez, hitzaldi amaitzerakoan galderak egiteko txanda bat zabalduko dela, eta hitzali edo mututu mesedez mugikorrak, bai? Eskerrik asko. Bueno, sin más preámbulos, voy a pasar la palabra a Edu Ponces, indicándoles que después de la conferencia se abrirá un turno de preguntas. Por favor, desconecten o silencien sus teléfonos móviles. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la extensísima presentación. Muchas gracias por la invitación, especialmente al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, al Departamento de Cultura, Educación y Deportes, por la oportunidad de estar aquí.
y sobre todo muchas gracias a ustedes porque en agosto, un lunes a las 12 del mediodía, estoy realmente impresionado y espero estar a la altura del interés y del esfuerzo de que hayan venido hasta aquí. Yo vengo a contar, a mostrar el trabajo, un trabajo del que han visto una parte afuera, en la exposición que tenemos afuera, que hemos llamado Centroamérica Negra y que en el fondo es una recopilación de muchos años de trabajo. Pero en esta conferencia lo que quería era hablar un poco de las reflexiones, de las cosas que hemos aprendido en el proceso, contando algo así, contando el horror, mostrando el horror. Y el resultado de todas esas noches, de todos esos días pensando, ¿lo estamos haciendo bien? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo hacemos, sobre todo cuando haces un fotoperiodismo, haces una fotografía que lo que pretendes es que ayude, ¿no?, que mejore un poco la situación de la gente? Y para empezar, voy a intentar empezar por una idea muy, muy básica que ilustra o quiere ilustrar cómo entiendo yo este oficio, cómo entiendo yo el oficio del periodismo, especialmente del fotoperiodismo, y cómo lo entiende Ruido Foto, que es la organización con la que yo trabajo. Es una idea muy básica, probablemente una idea que todos conocen, pero bueno, voy a intentar recordarla, creo que no hace daño, ¿no? Para ilustrar esta idea voy a empezar con un ejemplo. Voy a intentar contarles, hablarles de Centroamérica de una manera muy simplificada. Os voy a dar este dato. América Central es la región más violenta del mundo. Según datos del 2012, y son un poco atrasados porque a veces cuesta unificar estas cosas, pero según datos del 2012, El Salvador tiene una tasa de homicidios de 69,2 homicidios por cada 100.000 habitantes año. ¿Qué significa esto? Que por cada 100.000 personas que hay en el país, son asesinadas 69,2 personas cada año. ¿Vale? El Salvador tiene una población aproximadamente de 6 millones de habitantes, estos son 4.000 homicidios, 4.000 asesinatos. Honduras, que es considerado actualmente el país más violento del mundo, tiene una tasa de 85,5. ¿Vale? Estos son datos objetivos, fiables, rigurosos, sobre... Tenemos ahí un taladro. Son datos exactos sobre lo que está ocurriendo en Centroamérica. Y probablemente, yo los doy ahora, ustedes los reciben, y cuando salgan y se enciendan el cigarro al salir, los que fumen, probablemente se habrán olvidado de estos datos, no lo recordarán. Así que voy a intentar transmitir esa idea, pero de una manera un poco más trabajada, ¿no? Les voy a decir, México, el México del narco, y probablemente de México sí que habrán oído hablar un poco más, el México que llena portadas de periódicos, o al menos páginas internacionales de periódicos, de sangre, el México que vemos en los noticieros, tiene una tasa de homicidios de 23 homicidios por cada 100.000 habitantes. Quiere decir que El Salvador lo triplica casi y Honduras cuatriplica el nivel de violencia de México. España tiene una tasa de 0,8. Quiere decir, Honduras es 100 veces más violento que España. Esto ya, a lo mejor no se olvidan al salir, se olvidan mañana. Es una forma de comparar, nos ayuda a entender, ¿no?, a dimensionar de qué estamos hablando. La posibilidad de, al menos aquí en la cabeza, ver hasta qué punto la cosa está mal en Centroamérica. Pero voy a intentar algo más. ¿Qué pasa si en lugar de dar todos estos datos, no sé si... A ver... Les enseño... Esto... ¿Qué pasa si les digo que ella se llama Janet Maldonado y que el que tiene en sus brazos es su hijo Kevin Ignacio Vázquez? Que el niño tenía 17 años el día que lo asesinaron en las calles de San Pedro Sula. Que lo que tiene detrás, esa pared ensangrentada que hay detrás, es la pared de la escuela básica del barrio Cabañas de San Pedro Sula, la escuela primaria. Y que pocos minutos después de tomarse esa fotografía, que se tomó muy pocos minutos después de que muriera Kevin, más de 100 niños de 8, 9, 10 años salieron del colegio ese día para irse para su casa y lo que se encontraron al salir fue esto.
y que este es uno de estos homicidios. Hay algo que cambia, ¿no? Esa es la idea esencial de nuestra forma de entender. Perdón, de nuestra forma de entender el oficio. La fotografía, la imagen, tiene la capacidad de... Perdón, siempre tengo problemas técnicos. Tiene la capacidad de, además de entender las cosas aquí, entenderlas aquí, ¿no? La capacidad de empatizar, la capacidad de acercarnos, y algo muy importante, sobre todo cuando estamos hablando de lugares muy lejanos, de partes de la población que nosotros quizá no conocemos directamente, de trasladarnos ahí y hacernos sentir que podríamos ser nosotros, ¿no? Esta fotografía, como todas las fotografías que hay ahí afuera y como todas las fotografías que voy a mostrar hoy, forman parte de un proyecto de Ruido Foto, de varios proyectos de Ruido Foto, en que hemos intentado centrarnos en los dos principales problemáticas que vive Centroamérica. Una es, por supuesto, esta, la violencia, ¿no? La que ha hecho que esta región sea la más violenta del mundo. Y la otra, quizá es una, en parte una consecuencia de esto, es el viaje migratorio que mucha gente hace huyendo de esta realidad para llegar a los Estados Unidos. En todo nuestro trabajo, que decíamos 5 años, pero ahora calculaba un poco, yo hace 10 años que llegué a El Salvador, ¿no? Y empecé un poco a tocar este tema. Lo que hemos intentado es exactamente esto, intentar acercar a la gente a esta realidad desde el punto de vista más emocional, quizá desde el punto de vista más humano, más que desde el punto de vista más analítico, ¿no? Voy a empezar... Ahí está. No sé por qué. Ahora. Voy a empezar por esta parte, la que hablábamos al principio, ¿no? La violencia de Centroamérica. Esto es una selección de imágenes que tomamos entre Pau Coy... y yo, que somos los dos fotógrafos que hicimos Sala Negra, en que, pues esto, durante un periodo de, creo que fueron en terreno en total 3 años, intentamos recorrer esta realidad, este fenómeno, todas estas cifras impactantes, ¿no?, que daba al principio, e intentamos buscar una manera de que las imágenes, además de denunciar, por supuesto de denunciar, porque esta es una situación terrible y hay que impactar, yo soy partidario de eso, también intentar ayudar un poco a entender la complejidad de este fenómeno. Queríamos hacer un periodismo, y ese es un principio de Ruido Foto, y es un principio que yo cada vez que trabajo más años en esto, más creo en él, que es olvidarnos de la noticia diaria y preocuparnos de explicar el fenómeno. A veces la noticia diaria es una cosa que como periodista te puede obsesionar todos los días y al final del año resulta que no has explicado nada, ¿no? Por centrarte en, esta pequeña cosa que ha ocurrido, no estás entendiendo lo que está ocurriendo a tu alrededor, ¿no? Hay que tener una mirada un poco más tranquila y un poco más distante. Desde esta perspectiva, juntamos un grupo de periodistas, entre ellas estos dos fotógrafos, entre ellos, y decidimos dividirnos un poco los enfoques, buscar distintas formas de entender esta violencia. Mi enfoque, y es el primero que vais a ver, era la normalización de la violencia. A mí es una cosa que me impresionó desde el principio. ¿Cómo puede ser que una región, no que pase esto, sino cómo puede ser que una población se haya acostumbrado? Es decir, ¿cómo puede ser que llevamos 10, 15 años en que esto esté ocurriendo y la gente lo haya convertido en rutina diaria, ¿no? Intenté buscar historias, y voy a mostrar algunas, en que esto se mostrara, apareciera, se entendiera, para que la gente pudiera darse cuenta que el problema es tan grave que ya es lo de cada día. Voy a mostrar y comentar algunas de las imágenes. Esto es un guardia de seguridad. El Salvador y Honduras son países en que la violencia ha llegado hasta tal punto que hay más seguridad privada que policías. Existen más guardias de seguridad que policías públicos, ¿no? Es la derrota del Estado. Esta es otra versión de la fotografía que os había mostrado, de Janet y Kevin, y alguna continuación de la misma secuencia. Y esta es la escuela Cabañas, de la que hablaba antes, ¿no? Los paraguas están encima del cadáver porque
los médicos forenses, el Instituto de Medicina Legal, está tan saturado en San Pedro Sula que tardan horas en llegar a las escenas de homicidio porque están haciendo otras. Entonces la gente le coloca paraguas encima de los cadáveres para que con el calor no se descompongan, en lo que pasan horas a que llegue el Instituto de Medicina Legal. Ese es el tipo de escenas que yo buscaba y que me impresionaban, ¿no? Esto es lo que quedó después de una escena de homicidio de un estudiante en Soyapango, en una ciudad de El Salvador. Había sido asesinado un estudiante, después del levantamiento se quedó la sangre y otro grupo de estudiantes, un poquito más jóvenes que él, pero no mucho más, salían del colegio y pasaron viéndolo, ¿no? Como esa capacidad de la violencia de reproducirse, ¿no? Niños que salen del colegio y encuentran la sangre de sus compañeros de instituto. Esto es imagen en una región del Bajo Aguán. Es un arma de mentira, pero bueno, es un... Esta idea el arma, jugar con el arma como algo que se aprende desde niño, ¿no? Eso es parte de un trabajo que van a ver luego, que se llama El Último Médico, en que acompañó un médico forense. La gran constante, ¿no? Las carteles de personas desaparecidas en el Instituto de Medicina Legal de El Salvador. Familias llegan todos los días a dejar carteles de familiares que han desaparecido, la mayoría, de 13, 14, 15, hasta 20 años. Un padre que acaba de recibir la noticia de que su hijo ha sido asesinado en la morgue de El Salvador. Y esta, en la que me detengo, a lo mejor alguno ya lo ha escuchado porque me han preguntado mucho por ella en las entrevistas antes y porque está en la exposición de afuera. Pero bueno, lo voy a contar para los que no lo conozcan. El ayuntamiento de Tegucigalpa, capital de Honduras, regala servicios funerarios a todos gratuitos a su población. Esto es porque es una promesa con la que ganó las elecciones el alcalde que está actualmente. Y el alcalde prometió eso porque, consciente del nivel de violencia que había en la población, sobre todo en la población pobre que no tiene dinero para pagar un funeral, sabía que a la gente le parecería atractivo decir: mira, me van a seguir matando, pero al menos este alcalde me regala el ataúd. Esto es el funeral de un pandillero. Estas son fotografías de Pau Coy, que es mi otro compañero, y que enfocó su cámara hacia los pandilleros específicamente y sobre todo hacia las cárceles. Ahora lo vamos a ver. Esto es el funeral de un pandillero asesinado por un policía. El cementerio de Ciudad de Guatemala. O una madre que perdió a sus dos hijos víctimas del narco, del crimen organizado. Este es un muchacho, este es una historia. Empecé una historia sobre personas que habían sobrevivido a un disparo de bala y a este chico lo encontré en el hospital. No pone la cara porque él, después de los disparos que recibió, quiso que todo el mundo en su ciudad creyera que él había muerto para poder desaparecer y que no fueran otra vez a por él. Él recibió disparos porque le ganó un partido a otros jóvenes de su comunidad. Se fueron a jugar un partido en el barrio, le pegaron tal paliza al otro equipo que el otro equipo se enfadó. Uno sacó un arma y empezó a disparar los del otro equipo. Él, además, había perdido a su hermano 2 años antes por un disparo de bala también, ¿no? Una historia bien, bien ilustrativa de hasta qué punto una sociedad va integrando la violencia como una forma de relacionarte con el otro. La sala de emergencias del Hospital de San Pedro Sula. Un lugar que ilustra a la perfección la sangría constante de las calles de esa ciudad, que es, dentro del país más violento del mundo, la ciudad más violenta del mundo. Cuando digo violento del mundo, me refiero a... Hablamos de por índice de homicidio, es decir, no teniendo en cuenta los países que están en guerra abierta. Es decir, si un país, Siria en este momento, Alepo, está en guerra, no se considera. No estamos hablando de una violencia, por eso es una violencia que es constante dentro del funcionamiento social. El diabólico líder de la Mara Salvatrucha, una de las dos principales pandillas en Guatemala. Alguien me decía el otro día, orgullo, ¿no? El orgullo de ser un criminal. Y además un criminal, la pandilla se ha convertido en una organización donde la crueldad, los valores están al revés. La crueldad es algo bueno, ¿no? Si has matado a mucha gente, subes en el escalafón social, ¿no? Han invertido los valores, son como los
digamos, jóvenes que han salido del último residuo de una sociedad que los ha desatendido y han decidido ponerlo todo al revés, ¿no? Y luego, este tema, y aquí me quería centrar un poco, estas son fotografías de Pau Coy, de mi compañero, que son fotografías de cárceles donde no van a haber violencia, digamos, no vamos a fotografiar violencia. Pero decidimos que era muy importante para entender este fenómeno mostrar eso igualmente. Y eso es un poco lo que hablábamos al principio y esta idea general de intentar hacer un periodismo o un fotoperiodismo que ayude a entender, ¿no? ¿Por qué las cárceles? Porque resulta que las cárceles, concretamente en El Salvador, que es donde se ha centrado el reportaje, son las cárceles más sobrepobladas de toda América Latina, están al 500% de población, es decir, donde debería haber uno hay cinco. Los niveles de... bueno, ya lo veréis. Es una situación terrible, es decir, es inhumano, hay un irrespeto sistemático de los derechos humanos por parte del Estado, pero es que además esto, la desatención, lo que ha generado es que los criminales controlan las cárceles. Tú cuando entras en una cárcel en El Salvador pides permiso a centros penales para que te abra la puerta de afuera. Pero cuando entras adentro, el guardia te cierra la puerta y te mete en un sector con 300 personas. Y a quien le tienes que pedir permiso, el que te puede garantizar tu seguridad, es el líder de los presos. Además, en El Salvador las pandillas les han dado prisiones enteras. Es decir, cuando entras a una prisión de la Mara Salvatrucha para que no se maten entre ellos, es solo de la Mara Salvatrucha. Y al final lo que ha pasado es que el crimen se dirige desde las propias cárceles. La incapacidad del Estado de cumplir su trabajo lo que ha generado es reproducir más la situación de violencia, ¿no? En este caso, esto es Mariona, es la cárcel con mayor sobrepoblación, la más grande de El Salvador, pero en esta no hay pandilleros específicamente, ¿no? Esto sí es una cárcel de pandilleros, del barrio 18. Ayer, por cierto, noticia de fresca, 14 pandilleros fueron asesinados dentro de una cárcel, sin que, os aseguro, nadie vaya a poder resolver nada ni esclarecer el asunto. Esto es una sobrepoblación del 500%, ¿no? Gente colgada del techo. Alguien decía que parece un barco pirata, un poco. Esto es el penal, hay un penal manicomio, vemos un penal de enfermos mentales, también en Soyapango, en El Salvador. O esto que es el sistema de archivo y colocación de presos en el penal de Cojutepec. Es decir, este es el sistema en que deciden que colocan un preso en un lugar o en otro, ¿no? Modernísimo, conectado a internet. Y ha generado cosas, este descontrol, como por ejemplo, esto pasó una vez que un director de centros penales nos dijo que había hecho un censo de la cárcel y se había dado cuenta que había presos que no estaban, que tenían que estar en la cárcel y no estaban, o presos que tendrían que salir hacía 5 años y seguían en la cárcel. Entre otras cosas porque ellos no querían salir, ¿no? Pero es un nivel de descontrol altísimo. Los tatuajes de la Mara Salvatrucha. O esto es curioso, esto es la biblioteca de la cárcel de Mariona, que evidentemente ya no funciona como biblioteca, sino como el lugar donde las personas que quieren matar dentro de la cárcel, que los responsables de la cárcel piensan que los van a matar, los meten en una sala como de aislamiento para defenderlos de los demás presos. Esta sala se ha saturado tanto que hoy es el lugar más sobrecargado, ¿no? Y tiene la gracia que alguna vez fue la biblioteca. No hay límite de edad, además, en El Salvador para los presos. O así es como queda, a partir de 1 hora a las 7 de la noche, meten a todo el mundo en las celdas y los quitan de los lugares comunes, ¿no? Y esto es lo que queda detrás. Pintadas del barrio 18, en una cárcel. Y volvemos a la calle, ¿no? Esto son más imágenes, Honduras, San Pedro Sula. Esto es las pintadas de los pandilleros que dejan en recuerdo de sus compañeros asesinados en esta guerra continua con la policía. O una escena de homicidio, ¿no? Esta fotografía es cruda, pero siempre la pongo no solo por la escena. Es una mujer joven que había sido asesinada, embarazada, y parece ser que el embarazo tenía algo que ver porque le dispararon ahí. Pero en un lugar que te ilustra muy bien cuál es la clase social que sufre esto, ¿no? Esto es un molino de maíz, es decir, es un lugar donde la gente lleva su maíz para que se lo muelan y se lo vuelva a llevar. El que hace esto es el que tiene plantación, tiene milpa, que dicen ahí. Es decir, es algo que solo utiliza la gente muy, muy, muy pobre,
del país. Los demás o compramos las tortillas hechas o compramos la harina de maíz, ¿no? Y ahí es donde ocurre esto. Siempre o mayoritariamente las víctimas son los de abajo. Una niña viendo una escena de homicidio. O una familia llorando el asesinato de un familiar en la morgue de Tegucigalpa. Esto también es un operativo policial. Hay muy pocas fotografías de esto porque es algo que éticamente en algún momento decidimos que no nos gustaba mucho, algunas veces lo hemos hecho, que es que la policía te llama para que la acompañes a hacer operativos policiales de noche. Es muy... O sea, entra un policía, revienta la puerta, entra uno y entras tú detrás. Tiene un acceso muy grande como periodista. Pero a veces lo que terminas siendo es un poco el víctima o engañado por un show policial que a lo mejor no es real, ¿no? Y además a lo mejor te estás metiendo en casa de alguien que es inocente. Esto es una mujer que le están diciendo que su marido ha sido arrestado por asesinato y probablemente no lo va a ver en años. Trabajadoras sexuales en Tegucigalpa, que es un grupo de víctimas muy específico en esta ciudad de Honduras. Y ya habíamos visto alguna imagen, la sala de emergencias de San Pedro Sula. Y Tegucigalpa. Es un resumen, ¿no? Es un trabajo de mucho tiempo, hicimos muchas fotografías. Muchas de estas historias están, aquí las ven, digamos, seleccionadas, pero fueron publicadas como reportajes, ¿no? Esencialmente, esto no lo he aclarado antes, estos trabajos que hacemos, primeramente son para publicar en Centroamérica. Es decir, es para contárselo a la gente que lo está viviendo, ¿no? Y eso modifica un poco la manera en que enfocas las cosas. Pero igualmente sabemos que generan un nivel, lo que decía, un nivel de rechazo que a veces hay que intentar evadir en nuestra forma de contar las cosas, ¿no? Yo veo algunas caras aquí de... Uno de los recursos que hemos aprendido a utilizar, que es y una cosa que vamos a intentar hacer cada vez más, es intentar generar la empatía buscando personajes, personas con las que te puedas... identificar, aunque vayas a ver cosas muy duras, muy horribles, pero que te ayuden a dar la escala humana. Antes lo hablaba, hice la historia con un médico forense, el doctor Eduardo Abullarade, un médico forense del que decían que era el mejor de todos en levantamiento de cadáveres. Sus compañeros bromeaban y decían que le iban a dar el muerto de oro, porque era el que más cadáveres levantaba. Era esencialmente porque era un señor que los médicos forenses hacen muchas cosas, no solo ver cadáveres. Pero a él solo le gustaba esta parte, solo le gustaba tratar con muertos, no le gustaba tratar con vivos. Estuvimos un mes juntos, nos hicimos bien amigos, pasamos noches y días en situaciones muy jodidas que a mí me revolvían el estómago y a él parecía que ni le inmutaban, ¿no? Pero bueno, eran muchos años y luego resulta que sí que le inmutaban un poco. Para hacer esto, en este caso, voy a poner algo que no es una serie de fotografías, sino que es un reportaje multimedia. Hay algunas imágenes que han visto, pero bueno, es otra forma de enfocar en que se buscó eso, acercar a un personaje que pudiera ayudar a dimensionar qué significa, en ese momento, 12 asesinatos diarios en un país. Thank you.
Eduardo Gullarade, ¿no? El último médico. Y siguiendo en Centroamérica, pero... o al menos en los centroamericanos, voy a mostrar otro trabajo que aunque se realizó de forma diferente, digamos, separada de este proyecto Sala Negra, también lo hemos juntado en este gran proyecto porque forma parte del mismo espíritu y temporalmente lo hicimos antes, es el primer gran proyecto que hicimos sobre los centroamericanos en la región, pero digamos narrativamente es casi la consecuencia de esto que hemos visto, ¿no? Que es el proceso migratorio a los Estados Unidos, el viaje de los migrantes centroamericanos. La cifra, voy a volver a dar cifras, es alucinante, ¿no? Hablábamos de esto de países, Centroamérica, a veces la gente no lo ubica, son países muy pequeños, es decir, El Salvador 6 millones de habitantes, Honduras tiene aproximadamente 12, aunque es un país un poco más grande, es decir, son un poco... las provincias, ¿no? Tamaño de provincia y a nivel de población, y sobre todo digo estos tres países porque son los que más migran hasta el norte, pues estos países emiten, y esto es una aproximación porque no son gente que entrega su pasaporte en ningún lado, pero emiten 500,000 de emigrantes anuales que van hacia los Estados Unidos. Eso quiere decir, no sé cuánta población tiene Vitoria, ¿alguien me puede dar el dato? 2 Vitorias cada año se van, ¿no? Se vaciarían 2 ciudades, ¿no? Y en países muy pequeños. 500,000 de personas cada año intentan llegar a los Estados Unidos, ¿no? Y lo intentan porque huyen de esta violencia y lo intentan porque la posibilidad de progresar, la posibilidad de hacer, no de salir de la pobreza solo, sino de hacer algo, muchas veces pasa por el trabajar en los Estados Unidos o por la familia en Estados Unidos. Son poblaciones que ya están mezcladas entre dos países, ¿no? Hay años y años de migración a los Estados Unidos, hay relaciones familiares y es casi hacer un proceso como de maduración, ¿no? Es como puedes ir al colegio, a la universidad o a Estados Unidos. Es parte de la normalidad en el desarrollo en Centroamérica. Este proyecto, En el Camino, lo hicimos también con el Faro y Ruido Foto, con otro fotógrafo, no Pau Coy, sino Tony Arnau, el otro fotógrafo de Ruido. Y a ver si lo encuentro. Y aunque hablábamos de centroamericanos, es un proyecto que realizamos en México, ¿no? Este 500,000 de centroamericanos, sobre todo de El Salvador, Honduras y Guatemala, intentan ir hasta Estados Unidos. Evidentemente, no pueden agarrar un avión. Es decir, los Estados Unidos no permite que entren a su país. No pueden agarrar un avión ni a México. Y tienen entre 3 y 5.000 kilómetros por delante, ¿no? Es una distancia... Eso ya no es una distancia... provincia, ¿no? Estamos hablando de miles de kilómetros por delante y la forma que tienen de viajar es, y esto lo habréis visto alguna vez, subirse a un tren de mercancías, a unos trenes. En México no hay una red amplia de trenes de pasajeros, pero sí hay una red muy fuerte de trenes de mercancías y los migrantes, que son pobres y tienen muy poco dinero, llevan muy poco dinero para el viaje, se suben a estos trenes de mercancías para viajar. En este camino sufren, si ya venían de donde venían, sufren unos niveles de vejaciones, abusos y violaciones a los derechos humanos terribles. Estamos hablando de asaltos, es decir, a mí me ha costado encontrar, y estuvimos un año y medio en el terreno haciendo este viaje, me ha costado encontrar un migrante que no haya sido asaltado, no solo asaltado por un delincuente común, que no haya sido asaltado por un policía mexicano, ¿no? Por alguna autoridad pública. Había un estudio estadístico que hizo un investigador social, en que le preguntó a los migrantes qué cuerpo policial les había asaltado. Les ponía incluso fotografías de los uniformes para que los identificaran. Y salieron hasta los bomberos, la Policía Nacional, la Policía Federal, la Policía Estatal, las policías locales de cada municipio y hasta los bomberos lo robaban. El Instituto Nacional de Migración, la autoridad que controla a los migrantes, ¿no? Centroamericanos que son ilegales ya a través de México y que, por lo tanto, no buscan
denunciar y son las víctimas perfectas, ¿no? Pero ese es el menor de los problemas, es decir, los asaltos. Estamos hablando de, el propio Congreso mexicano habló del 60% de las mujeres violadas en este camino. Es decir, si eres una mujer y viajas, tienes más posibilidades de llegar violada que de que no. Y estamos hablando de esto, de un nivel de abuso policial altísimos, y sobre todo estamos hablando de ser la víctima de grupos del crimen organizado transnacional que controlan grandes territorios de México y de, en concreto, de los Zetas. Esta es una selección de fotografías que terminó en el libro En el camino, las rutas de los migrantes que me importan, que publicamos con Blume en 2010, y que hemos intentado ordenar como un viaje de sur a norte, ¿no? Desde Guatemala, desde el cruce de Guatemala con México, el río Suchiate, hasta el río Bravo o el desierto que cruza Estados Unidos. Hay una zona en el sur de México que muchas veces se tiene que hacer a pie, huyendo de las autoridades migratorias, hasta que se llega al tren, ¿no? La bestia, como es conocido por muchos en este viaje. La gente viaja en los espacios intermedios o en la parte de arriba de los vagones. Algunos más experimentados arriesgan más. Y este, por ejemplo, que es una imagen quizá no tan definida, esto es un grupo de migrantes que había emprendido este viaje, se había subido a un tren. Este tren fue asaltado por este grupo de crimen organizado, los Zetas, que empezaron un tiroteo contra algunos traficantes de personas que iban en el tren, terminaron con varios muertos y dos chicas fueron secuestradas de este tren para probablemente para ir a venderlas o meterlas en el mercado del tráfico de mujeres para prostitución. Estaban tan jodidos, estaban tan traumatizados de este viaje que habían llamado ellos mismos a la migra, habían llamado al Instituto Nacional de Migración para que los fuera a buscar al albergue donde estaban y los llevara de vuelta a Centroamérica, ¿no? Ellos mismos se entregaban porque ya no querían seguir subiendo. Un albergue de migrantes en Ixtepec, Oaxaca. Y este, que es una familia con la que convivimos, con la que coincidimos varias veces en el viaje. Dos hondureños, ella creo que tenía 19, 20, él tenía 23, 24. Habían salido con un niño de 4 y 6 años, con dos hijos de 4 y 6 años, hacia Estados Unidos, y ella embarazada. Se puso de parto en México. Este bebé ya es mexicano. Y después de 3 semanas del hospital se subió al tren para seguir viajando. Al final, un responsable de un albergue le consiguió una ruta alternativa, ilegal, pero consiguió subir, y los volvimos a encontrar 3.000 kilómetros más arriba de donde yo tomé esta fotografía. Los encontramos en la frontera de México y con el marido de ella nos cruzamos el río Bravo y tocamos tierra estadounidense. El recuerdo siempre, ¿no?, del familiar, de la motivación del viaje. Estas son algunas imágenes de mujeres que han terminado prostituidas en la zona sur de México, que habían iniciado el viaje con la idea de llegar a Estados Unidos y que se quedaron aquí. Una madre con su hija en un vagón de un tren. Muertos en zona controlada por un crimen organizado en la ruta. Estas son las manos de un hombre que se defendió de un asalto encima del tren con un machete. Puso las manos cuando le golpeaban. El río Bravo. Esto a la derecha es Estados Unidos, a la izquierda es México, ¿no? Hay una parte del río Bravo que es esta cosa así, casi ni río, ¿no?, canalizado, en su paso por Ciudad Juárez, la que en su momento, antes de San Pedro Sula, fue la ciudad más violenta del mundo. Y esto es el muro. Estados Unidos, a la derecha, una especie de campo yermo lleno de sensores y cámaras de seguridad, y a la izquierda México, en que casi parece que las casas vayan a ser las que invaden Estados Unidos, ¿no?, presionando. El muro es un concepto, no es una realidad. Hay partes que es una valla, hay partes que es un muro gigante, hay partes que es una vallita así, pero sí es un sistema de control, de cámaras, de policías muy, muy sofisticado. Esto ya es gente entrando en territorio de Estados Unidos, restos de ropa en el río Bravo que separa los dos países, o la patrulla fronteriza que controla la frontera, la zona interior de la frontera, ya en Estados Unidos.
Eso es un migrante arrestado. Igual no, intentamos hacer esto, intentamos explicar un viaje que se podía resumir en 500.000 personas intentan llegar cada año a Estados Unidos y sufren un montón de vejaciones de una manera más humana. Y la manera más humana fue, como dice un amigo mío, mojarnos en consecuencia con el chaparrón. Hacer este viaje, lo hicimos repetidas veces, por pedazos, evidentemente, vigilando mucho y con mucho control, digamos, para limitar al máximo nuestro riesgo. El hecho de ser periodista en México a veces no es que no te proteja, es que te puede hacer más víctima. Pero intentamos hacer este camino con ellos, ¿no? Y contar, intentar transmitir un poco cómo huele, cómo se ve, cómo te cansa, cómo... Hay un pequeño resumen, hay 130 fotografías en un libro, pero acercar un poco a la gente a este viaje, ¿no? Y nos obsesionamos, es cierto, es un tipo de periodismo que... Perdón, es que... Tengo mal ángulo para ver la pantalla. Hasta tal punto que no hemos podido parar. Este proyecto lo hicimos, terminamos en 2010 y desde entonces hemos estado buscando la manera de seguirlo, ¿no? De intentar explicar qué pasa luego de cruzar esa frontera. Este verano he podido empezar a hacerlo. Esto que voy a enseñar es exclusiva absoluta porque que nadie le tome foto porque lo tengo que publicar dentro de una semana y si sale por otro lado me mata mi editor. Pero hemos empezado a trabajar en el paso siguiente, ¿no? En qué pasa cuando llegas a los Estados Unidos. ¿Qué hay de verdad en el sueño americano, ¿no? Y bueno, esto son algunas imágenes. Esto es un comedor social en Los Ángeles. Es el primer capítulo, lo hemos hecho ahí porque es el epicentro del mundo latino. Esto es una especie como de representación visual del ideal de un latino en Estados Unidos, ¿no? Que es el que me limpia el suelo, el que me repara las cosas. Una casa, hay, no sé si alguien escuchó, hubo una crisis de menores indocumentados que llegaron a Estados Unidos durante el año pasado masivamente. Esta es una casa de acogida de estos menores. Esto es un nicaragüense que lleva 40 años en Estados Unidos. No tiene papeles y vive aquí, en medio de un bosque, con un pedazo de tela apoyado en el suelo. Eso le han dejado el sueño americano. Estos son edificios donde conviven camas calientes, que le llaman, ¿no? Pisos donde se van turnando centroamericanos para dormir. Las palabras que tiene que aprender, las únicas palabras que tiene que aprender un centroamericano en Estados Unidos. Esto es muy común, ¿no? Se ponen, como son ilegales, se ponen a la puerta. Esto alguien me decía que lo ha empezado a ver un poco ya aquí en España, ¿no? Ilegales que se ponen en la entrada de un, en este caso Home Depot, es como un Leroy Merlin, ¿no? Como un lugar donde hacen bricolaje y entonces cuando alguien quiere que le reparen algo, pasas con el coche, metes a uno de estos, entras, compras las herramientas y te hace el trabajito, ¿no? Pues eso es muy, muy común, el jornalero en Estados Unidos. Una iglesia donde duermen homeless centroamericanos, y el Skid Row, la mayor concentración de sin hogar de todo Estados Unidos, es un barrio en el centro de Los Ángeles. Y el operativo contra los latinos, ¿no? Es una pequeña muestra, de hecho no debería enseñarla porque no están ni bien retocadas las fotos, pero me hace ilusión porque es nuevo. Y bueno, que representa esta idea de un periodismo en el que la profundidad, el tiempo, es la clave, es la esencia para todo lo demás. No sé cómo voy de tiempo, ahí me voy bien. Pues entonces aprovecho. Dentro de este trabajo del tema migratorio, hicimos no solo un trabajo de fotografía, sino evidentemente, y siempre lo hacemos, un trabajo de texto y un trabajo de documental. Este documental lo proyectamos esta noche a las 8, María en Tierra de Nadie. Se centra en el viaje de las mujeres. Quiero poneros un clip
que explica, a modo de tráiler para que vengáis esta noche, que explica la parte más oscura y más terrible de lo que ocurre en este viaje. Me gusta mucho ponerlo, aunque dura un poquito, porque creo que el tema migratorio, sobre todo cuando lo vemos desde este lado, desde el lado europeo, es el que quizá más cerca nos toca y quizá más tenemos que aprender, ¿no? Es el tema que estamos viviendo todos los días. Somos país receptor, somos el equivalente a Estados Unidos en el viaje migratorio, ¿no? Y muchas veces cometemos el error de entender la migración como un problema económico, ¿no? Como una cuestión de trabajo, de si hay trabajo o no hay trabajo para la gente que viene, de si se integran o no se integran, ¿no? Lo vemos un poco desde aquí. Y a lo mejor nosotros estamos pensando en esto y ellos están pensando de si a mi hijo lo matan o no lo matan, ¿no? Hay otra dimensión que muchas veces no hacemos el esfuerzo de ver en el proceso migratorio. Esto es una historia de dos mujeres que fueron secuestradas por un grupo del crimen organizado, los Zetas, en el viaje a México. Dos mujeres centroamericanas. Pudieron escapar de su secuestro después de un tiempo y pudieron contar su experiencia. En esta experiencia nos resolvieron una duda, que era cuando tú eres secuestrado por los Zetas, Zetas son un grupo de hombres armados que controlan territorios, los secuestros son masivos, es decir, llegan a una vía de tren y se llevan 100 migrantes y lo hacen porque saben que la gente tiene familia en Estados Unidos y aunque paguen $500 cada uno, pues por acumulación ganan mucho dinero. Estos Zetas sabíamos que secuestraban a la gente masivamente, sabíamos que los llevaban a casas de seguridad y sabíamos que pedían dinero a los familiares de Estados Unidos, pero no sabíamos exactamente cómo funcionaba la parte de y si no, si pagas, bien, te dejamos subir, seguir subiendo, pero ¿qué pasa si no pagas? Pues estas mujeres no respondieron. Yo salí de mi país sin saber nada, o sea, de atrevida, sin conocer direcciones de albergues, nada. O sea, yo salí solo por la voluntad de Dios. Y le digo a mi mami, mamá, le digo, me voy realmente porque quiero ayudarte más. Quiero que a mis hermanitas ya no les falte lo que a mí me faltó. Quiero que no pasen lo que ha pasado. Y además, yo dentro de mi familia pasé muchas cosas. O sea, lamentablemente, abusaron de mí cuando era niña, dos de mis hermanas, entonces... Así que el primer tren lo agarré en Tenosique, porque llegué perdida. Y llegué, no sé los caminos por los que he caminado, así que no sé los nombres, pero llegué a Cuaxa, cuando estaba en las líneas descansando. El tren paró en un lugar que le llaman kilómetro 35. Entonces, viniendo en el tren, había una persona que me daba mucha desconfianza. Yo le dije a mi tío, tío, bajémonos. Le dije, esta persona me da desconfianza y me venía viendo y viendo y viendo. Me dijo, no pasa nada, me dijo. Ya no llevábamos nada de dinero realmente. Vámonos, vámonos. Y luego, como 15 minutos adelante, paró el tren. Se atravesaron muchas camionetas, se paró el tren. Y intentamos correr. Y entonces cuando yo vi, había una persona aquí y otra aquí. Y entonces le dije, tío, ¿qué pasa? Le dije, son los Zetas. 9,000 migrantes secuestrados, esto solamente en 6 meses. Son más de 9,000. Esto quiere decir que ya no estamos hablando solamente de golpizas, que ya no estamos hablando solamente de robos a ustedes, de insultos, estamos hablando de cómo salvar su vida. Nos acostaron así en una alfombra, en una casa. No sé cómo era el lugar, cómo nos llevaron, porque no podíamos levantar la cara. Nos revisaron las maletas, nos quitaron el teléfono, los números de teléfono, todas las cosas. Ellos nunca te van a soltar si tú no has dado nada. Los que se iban de regreso tenían que pagar $500. Esa es la cuota para que ellos te suelten, por lo menos en Cuaxa. $500 para que te soltaran para que tú te fueras para tu país. O $3,000, 1,000 allí, 1,000 en frontera.
y Milo entregándote a tu familia. En Houston. En Houston, $3,000. Y a los que no, pues ahí estaban los carniceros. Y uno de ellos solo se me quedaba viendo, de los que nos estaban cuidando, porque no duermen, nos cuidan día y noche, no duermen. Y él me dijo, ¿qué te pasa? No, es que yo no tengo quien responda por mí. No tienes que responder por ti, me decía, no. ¿Segura? No. ¿Y entonces cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo vas para arriba si no tienes? No, pues yo voy para la frontera a trabajar, a hacer mi pase para pasar. Y que no, y a mí no me sacaron un número. Entonces me dijeron ellos de que yo podía hacer algo. Yo les dije que qué. Me dijeron que podía trabajar con ellos de 22 días a un mes como cocinera para hacer el hecho de pasar. Entonces yo les dije que estaba bien. Me tocaba irles a dar comida a un cuarto. Tienen en un cuarto ellos donde tienen gente esposada, que son los guías. A los guías los esposan, les tapan, les vendan los ojos y los amarran de los pies. Entonces ahí los tienen, no se pueden bañar, no pueden ir al baño. Tienen una cubeta de pintura donde ellos orinan, en ese cuarto apesta. Ellos tienen que pagar, si ellos traen 4 personas, ellos tienen que pagar $1,000 por cada persona. Habían como 7 casas, y todas muy cercas, una de la otra. En cada casa, mínimo 70 personas. Yo les daba de comer a las 10 de la mañana y a las 8 de la noche. Y eran puros frijoles y arroz. Arroz blanco y frijoles salcochados, punto. Eso era toda la comida. O por ejemplo, si me tocaba darles macarrones, yo les compraba la crema de mi dinero y se las metía escondida, porque el hombre que estaba como pendiente de la cocina me regañaba y me puteaba, me gritaba que ellos eran unos perros, que para qué les estaba dando comida a los perros. Yo no hablaba porque yo escuchaba todo lo que ellos decían, veía todo lo que le hacían a la gente. Cómo la torturaban. Cómo a mí me tocaba lavar la ropa de uno de ellos. Ves, ellos van como por categorías. Los soldados que son los que nos cuidan. Después de ellos van que los que salen a patrullar afuera a agarrar a la gente al tren. Están los carniceros. Entonces, ¿qué son los carniceros? Los carniceros son los que matan a las personas que no responden por ellas. Entonces ellos son los carniceros. Entonces yo le lavaba la ropa a uno de ellos. Por eso es que yo me empecé a dar cuenta qué es lo que pasaba. Yo le decía que por qué la ropa de él era roja. Porque él me dijo que era mecánico. Que se le había, la primera vez que yo lo vi muy sucio. Es que soy mecánico, pero la ropa huele a gasolina porque ellos destazan a la gente y los meten en un barril. Y le prenden fuego. Eso le pasa a la gente que no puede pagar. Nosotros ahí, las personas que pasan, pues las mujeres, o somos condescendientes a algo si queremos nuestra vida, o nos hacemos las que no vimos ni oímos. En solo 6 meses, la ganancia que ustedes han aportado al crimen organizado es de $25 millones. Convénzanse, desgraciadamente ustedes son una mercancía para todo mundo. Y eso es lo que nos llena de coraje, ¿verdad? De hecho, voy a dejarlo aquí para que no nos quedemos sin tiempo y así también para que vayan a ver la continuación del documental en esta noche. Era la primera vez que alguien contaba con tanto detalle en qué puede terminar un secuestro en este camino, ¿no? Es para terminar y para llegar a la parte más interesante de todas, que es las preguntas, y espero que haya varias, quería volver a la fotografía por la que he empezado, ¿no? Y tocar un tema que probablemente es el que genera más dudas y también más debate, y un debate más interesante en esta profesión que hacemos nosotros en el fotoperiodismo, pero específicamente en el fotoperiodismo de la tragedia, que es el punto ético, ¿no? ¿Qué pasa con esas imágenes que nos parece que cruzan la línea?
hay que ponerlas, no hay que ponerlas. En un momento dado, cuando publicamos el reportaje de esa primera fotografía en elfaro.net, que es el primer lugar donde publicamos siempre los reportajes de estos proyectos, aunque luego se republican en medios internacionales, el periódico tiene una página en Facebook, lo puso en fotografía de portada y siempre las fotografías de portada las publica en Facebook, no pone las fotografías y un link a la noticia. Perdón, me estoy peleando todo el día con mi ordenador porque ha decidido rebelarse en el peor momento. Cuando publicamos esta fotografía, voy a poner otra vez la imagen, no es exactamente la imagen que habíais visto, es otra versión, pero bueno, es más o menos, son las dos fotografías que tomé en ese momento, una la puse de portada y la otra la puse en el interior del reportaje, pues se publicó en el fondo del Facebook y algunos lectores, muchos de ellos de Centroamérica, de El Salvador sobre todo, que es de donde está el periódico, empezaron a dar su opinión sobre la publicación de esta imagen, ¿vale? En Facebook. Quiero leer algunas de las opiniones que empezaron a dar los lectores. Voy a quitar la imagen un segundo. Dicen cosas así. Un lector, Fer Campos, dice: la realidad impresiona. Otro dice: me parece un tanto amarillista esta fotografía, cosa que es rara en sus artículos y publicaciones. Dice ese porque El Faro es un medio muy prestigioso, digamos, considerado un medio intelectual, un poco, ¿no? Otro dice: ¿qué es eso? Otro dice: es la realidad de nuestro país. Otro dice: no sé si es correcto una imagen tan explícita, pero lastimosamente es el pan diario, dice, de nuestro país. Otro dice: lamentable el hecho y mis condolencias a la madre, pero ¿no hay una normativa que restringe este tipo de imágenes? Sigo. Alguien dice: ay, qué dantesco. Y otra dice: lo siento, pero este es morbo. Pretender que con esto se ilustra la realidad es una ridiculez. Este es complejo, pero es interesante. Solo comparable a publicar un fotoensayo sobre mierda para documentar la tormentosa realidad del proceso digestivo. Eso, pues, un lector. Alguien dice: esta foto es antiperiodística. Ya dejen el morbo. ¿Qué basura de periodismo este? Ustedes tienen un perfil profesional muy por encima de esta portada. Qué terrible la portada. Gracias por promover una imagen sana del país. Mejor deberían centrarse en periodismo con más significado. Reportaré esta foto en Facebook. Y así cientos y cientos, literalmente, de personas empezaron a generar un debate en Facebook, estas cosas que pasan en las redes sociales, que explotó. Creo que es la fotografía, la imagen en la historia del periódico que ha generado más controversia y más comentarios de los lectores. Luego empezaron a aparecer otra gente que defendía o que consideraba correcto publicar la fotografía, hasta que el jefe de redacción del periódico publicó esta respuesta. La quiero leer antes de dar mi opinión específicamente sobre por qué. El jefe de redacción dijo esto: estamos acostumbrados a que los medios de comunicación nos oculten parte de la realidad. Esta es la realidad cotidiana a la que sí están expuestos muchos de nuestros hijos. Muchos otros de nosotros, los que tenemos posibilidades materiales, optamos por encerrarnos en una burbuja de relativa comodidad que apuesta a que enterrando la cabeza en el suelo se conjuren todos los males de nuestra sociedad. Muchos de nosotros preferimos que nos cuenten mentiras piadosas en lugar de que nos abofeteen con el drama diario de nuestros hermanos y vecinos. La cruda realidad está ahí y no es un invento. La muerte es desagradable y a veces, en ciertas circunstancias agravantes, como la de la fotografía, lo es más aún. ¿Queremos que alguien nos cuente lo que sucede? Perdón. Y continúa. Hay eufemismos y maquillajes. El faro no se solaza en la sangre, pero sí intenta mostrar los fenómenos. El dolor crónico de nuestra gente es algo que a nuestros gobernantes les importa poco, y eso está documentado por medio de entrevistas, documentos sobre políticas públicas, declaraciones y actuaciones concretas. El periodismo, como todo oficio, se construye siempre sobre valores, y uno de ellos es contar la verdad. Otro es el respeto a las víctimas. Otro, el derecho a la gente a conocer la información relevante.
Otro, la lucha contra la impunidad y el silencio al que con demasiada frecuencia está condenado el llanto de los más pobres. La decisión de publicar o no publicar imágenes como esta debe pasar por un debate que incluya la ponderación del inevitable litigio entre valores como los citados. Había más razones y más poderosas para publicar esta imagen que para no publicarla. Se parece mucho a lo que opino yo, ¿no? Y creo que pocas veces alguien lo ha dicho tan bien y tan claro. Creo que me gustaría, hoy habéis visto muchas imágenes así, me gustaría saber qué os parece a vosotros, ¿no? Estoy seguro que hay gente que no le gustan estas imágenes o no cree que deberían ser publicadas a la ligera. Yo lo único que puedo decir, además de lo que decía Ricardo Baquerán en esta fotografía, es que nosotros es cierto que no sabemos, que vamos aprendiendo, que estamos motivados únicamente por intentar hacer un periodismo que creemos que puede mejorar en algo, o al menos que tiene que intentarlo, sobre todo ante situaciones tan terribles. Yo solo hago este oficio porque creo que sirve para algo. Si no lo hiciera, sería un turista de la tragedia, y eso no lo soportaría. Pero poco a poco vamos, creo yo, vamos encontrando la manera, o vamos reflexionando y cambiando algunas cosas en la dirección de conseguir hacer esto mejor. Yo creo, lo voy a resumir, creo que probablemente lo hablaremos más en las preguntas, yo creo que el debate ético es muy importante, creo que hay dos. Uno es el debate de defender a las personas que aparecen en las fotografías, y el otro de defender la sensibilidad de los que las ven. Creo que es mucho más importante el primero. A mí tengo que reconocerlo, igual porque estoy un poco quemado de ver lo que veo. Pero, perdonen el francés, pero a veces me la suda la sensibilidad del lector. Que se aguante un poquito, que no pasa nada. Y lo que sí sé es que este trabajo requiere una gran responsabilidad ética, y que la primera expresión de esta responsabilidad es preguntarse todos los días, cada día, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Sirve para algo? Salir a hacerlo y otra vez al día siguiente volver a preguntárselo. Y poco más. Eskerrik asko. Espero que haya muchas preguntas y sigamos un rato más. Bueno, va. Eskerrik asko. Muchas gracias. Gracias, Edu. Nada, se abre el turno de preguntas. ¿Quién rompe el hielo? El tema de mi seguridad, hay mundos también, evidentemente, ¿no? Es lo que te decía. Si al nivel económico y, digamos, social que yo tengo, digamos, vives en un entorno relativamente seguro. En Centroamérica vas en coche, vives en barrios donde que no están directamente controlados por pandillas, y probablemente tienen un portón y un vigilante en la puerta, en la casa donde estás. Es decir, la vida diaria, como cualquier otro que tiene un cierto nivel económico. A la hora de trabajar en terreno, pues ahí depende muchísimo de cada situación. Es decir, en México, por ejemplo, la seguridad, o sea, no hay diálogo, al menos nosotros no tenemos diálogo posible con el crimen organizado. O sea, son organizaciones para las que eres un mosquito, son multinacionales. Entonces, lo que tienes que hacer es trabajar un poco más en terreno, ir viendo, darte mucho tiempo, ir con mucho cuidado, preguntar a mucha gente. Cuando nos subíamos al tren, era porque habíamos hablado con varios albergues del camino. Oye, ¿cómo está llegando la gente? ¿Hay asaltos? ¿Habéis visto los Zetas? Y cuando teníamos toda la seguridad que podías tener, que es información, puramente, entonces te liabas, ¿no? A subirte al tren, a meterte en zona Zeta. En Centroamérica, por ejemplo, con las pandillas, pues tiene mucho que ver con el diálogo. A las cárceles tienes que hablar con los líderes. Si quieres entrar a comunidades de pandillas, a un funeral de pandilleros, tienes que dialogar con ellos, ¿no? Eso tiene un riesgo, que es que te estás fiando de un chaval de 20 años que es un asesino y muchas veces un psicópata, porque en su desarrollo ha crecido con valores de psicópata, y que un día puede cambiar de opinión, ¿no? O sea, ya. Pero bueno, trabajas ahí. Para mí hay, o sea, ya te digo, depende mucho de cada lugar. Esto que te digo, si vas a Siria, a lo mejor no te sirve para nada. Para mí solo hay dos elementos clave: información y tiempo. Creo que el mayor riesgo que tenemos los periodistas es la prisa. Cuando tienes tiempo, puedes tantear.
He respondido a tu pregunta. Más o menos. Ah, por ahí. Hola, buenos días. Mira, quería preguntar si el gobierno, los poderes sociales, judiciales, educativos, en esos países están haciendo algo para erradicar, para que las nuevas generaciones no crezcan de esa manera. ¿Y cómo ves tú estos países dentro de 15, 20 años? ¿Seguirán actuando igual o habrá mejorado algo? Bueno, los gobiernos están haciendo algo. Hay mucha gente que desde lo público hace no solo algo, hacen maravillas. Pero hay algunas realidades que limitan mucho. El Salvador tiene un presupuesto, es un estado débil en el sentido más claro de la palabra, tiene un presupuesto de 4.000 millones de dólares. Eso vale una estación del AVE, un tramo del AVE, 4.000 millones, ¿no? Entonces, porque es un país ultraliberal que siguió las recetas de los Chicago Boys, de la escuela esta, digamos, ultraliberal, que había que hacer privatizar todo, ¿no? Y bajar los impuestos para promocionar la economía. Entonces no recauda impuestos, no tiene capacidad real, ¿no? Hay una cifra que es maravillosa, es terrible, pero es clarísima. Y me la dio un investigador sobre crimen organizado en México, sobre narco, que dice, los estimados más que yo más me tomo en serio, calculan que el presupuesto nacional de todos los países de Centroamérica, no de los tres que te digo, de los siete países de Centroamérica, el presupuesto de todos ellos sumados es menor que el dinero que mueve el narco en esa región. Es decir, y los países tienen que pagar escuelas, no solo tienen que combatir el crimen. Entonces, son países tan débiles comparado con lo que tienen delante. En el caso del narcotráfico, que son grandes multinacionales y un negocio grandísimo, que sí, hay gente intentando hacer algo, sí, pero muchas veces se queda muy corto. Y también, evidentemente, hay niveles de corrupción altos. Nosotros no le vamos a dar lecciones a nadie en el mundo en corrupción porque estamos ahí bien ubicados, no bien posicionados. Hay niveles de corrupción altos, pero y también hay una cosa que ahora lamentablemente está pasando en El Salvador. Hay una desesperación tan grande en la población y en los propios políticos que al final la respuesta que sale es hay muchos muertos, los pandilleros son muy malos, pues vamos a matarlos a todos, ¿no? Lo que está pasando en El Salvador ahora es que los policías están tomando la justicia por su mano, están asesinando pandilleros. Y lo único que consigue eso es llevar poco a poco todo esto cada vez más hacia una guerra, ¿no? ¿Cómo veo El Salvador, Guatemala y Honduras dentro de 15 años? Yo llegué hace 10 y pensé, esto no puede ser peor, y mira, ¿sabes? Honduras se disparó después del golpe de Estado, se puso fatal, se desestructuró el Estado. Y El Salvador tuvo una tregua en que mejoró la situación y se empeoró. Le tengo mucha fe a Guatemala, creo que Guatemala sí está haciendo pasos de democratización. Ha tenido una especie de movimiento de los indignados y creo que es un país que va adelante. De hecho, es el que las cifras de homicidio le van bajando. Al Salvador siempre le tendré fe porque es mi segunda patria y creo que es un país que tiene un nivel de desarrollo democrático que no corresponde a todo esto. Es decir, es un país donde hay gente muy brillante, donde hay tanques de pensamiento, donde hay debate de altura y al mismo tiempo luego está pasando lo otro, ¿no? Y hay una generación muy, muy buena en El Salvador. A Honduras no le tengo ninguna fe. Honduras creo que es un lugar que está mucho más jodido y además es el territorio del narco. Y creo que la guerra a las pandillas, no la guerra, sino solucionar el problema de las pandillas es algo que se puede, pero creo que ganar, que Honduras le gane al narcotráfico es algo impensable. Creo que cada vez más se va a convertir en un estado narco. A ese lo veo muy condenado. A lo mejor más pacífico, porque cuando los narcos llegan a controlar algo definitivamente, entonces la paz absoluta. Porque a ver quién se le levanta la mano, la voz a un narco, ¿no? A lo mejor más pacífico, pero muy democráticamente, muy, muy involucionado, ¿no? Sí, voy a elaborar un poco en lo que ha dicho. Oye, desde luego felicitarte por esto. Yo diría que se has intentado provocar, o sea, una auténtica galería de horrores lo que he visto, ¿no? Entonces, también
Has comentado, ¿no?, el debate ético, y siempre se dice con el fotoperiodismo que una imagen vale por 1000 palabras y que hay imágenes que necesitan más de 10.000 palabras para explicarlo, y creo que estamos en el contexto de lo que has comentado, ¿no? Entonces mi pregunta era un poco por esto, ¿no?, pero también has hablado de fotoperiodismo. Me gustaría también la parte de texto, porque aquí sí que necesitamos bastante de interpretación, de análisis. Te voy a poner un ejemplo aquí también para lo de la sala, ¿no?, para centrar en lo que podía ser educación, entenderlo desde las maras. Has citado Guatemala, has citado Salvador, voy a añadirle Nicaragua. Durante 80 y 90, aquí en Euskadi, estaba en el centro del debate político aquí. Quiero decir, han sido referentes de internacionalismo también. Guatemala, cuando vamos a hacer durante la Guerra Fría. Había gente allí, después se van a Chiapas, pero muchas generaciones de vascos iban a Salvador, iban a Nicaragua a participar de este proyecto. Como tú has dicho, ¿no?, estamos hablando del FMLN, el Frente Sandinista, Honduras es utilizado en esa época también como base, Nicaragua, plena Guerra Fría. Lo que dices tú, ¿no?, sociedad altamente consciente, cuadros revolucionarios, y a lo que voy a ir yo, internacionalismo. En ese momento hay mucho internacionalismo, es un referente, casi todo el mundo pasa por ahí. ONGs vascas, Askapena, etcétera. Mi pregunta es, viendo esto, ¿cómo los nietos de estas generaciones, y voy a citar a gente que estaba en el FMLN, etcétera, o en la guerrilla en Honduras, ¿no?, termina metiéndose en las maras? Ese es un gran problema. Como lo que tú has dicho, bueno, llega, antes de los Chicago Boys hay otro plan también, y en el FMLN, etcétera, sigue estando esa estructura. ¿Cómo puede pasar que una abuela del FMLN tenga que ver nietos en las maras? Esa sería la pregunta. La segunda sería sobre educación, lo que ella ha dicho. ¿Qué es lo que está haciendo? Porque has citado a la OMS, esta idea de ONGs internacionales. Durante años hubo solidaridad internacional, que fue un actor importante en estos países. ¿Puede este trabajo servir para hacer una nueva solidaridad internacional que pueda intentar evitar que los jóvenes participen en este tipo de organizaciones? Porque ahí también hay un proceso de educación, hay un proceso de reclutamiento, lo que tú has dicho, el crimen internacional. Pero me sirve lo mismo esto que para el ISIS, etc. Un problema que estamos teniendo ahora en el mundo es precisamente que generaciones de jóvenes están optando por este proyecto nihilista, que es meterse en una organización militar cruel, ¿no? Entonces, si puedes, en estos dos, por una parte la necesidad de análisis, diría conciencia histórica, ¿no?, como un país altamente movilizado políticamente de izquierda, quiero decir, el FMLN en el caso de El Salvador. Termina ahí, ¿no? Termina ahí. Y después la otra parte, tu trabajo, verdaderamente esto puede ayudar a concienciar aquí y a generar nuevas olas de solidaridad para evitar ese tipo. Y después una tercera que me ha parecido muy interesante también, sobre el trabajo en la película que ves ahí y lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Si este tipo de trabajo puede ayudar también a concienciar a la gente que quiere emigrar, porque la historia viene en Europa, etcétera, suele ser muy cruenta. La mayoría de los inmigrantes, cuando se les pregunta, oye, ¿tú harías este viaje de nuevo? Teniendo toda la información, la mayoría dicen que no, pero es muy difícil que la gente que quiere partir, ¿no? Hablas específicamente del trabajo de la migración. Sí, ¿no? Sí, sí, vale. Pero me han parecido interesantes los trabajos, pero aquí lo, como has tirado tú lo de provocar debate, etcétera, ¿cómo ves? Y sobre todo la primera es importante, lo de contexto. Pues una foto sin contexto, contexto histórico, quiero decir, porque estás cogiendo muchas cosas y yo creo que, vale, sobre todo en esos países. Voy a intentar responderlo todo, que no me haya dejado nada. Preguntaba sobre la importancia de la información y el texto. Sí, yo, de hecho, he empezado con un ejemplo de una imagen, pero lo primero que he hecho es darte el pie de foto de esta imagen y ponerle nombre y apellido a las personas. Es decir, y no solo en ese sentido. Es decir, nosotros naturalmente trabajamos con texto, utilizamos la imagen, por lo que decía, porque creemos que es la que puede, tiene este poder de romper idiomas y el poder de generar esta empatía. Pero, por supuesto, trabajamos mucho con contexto. A mí siempre me dicen que soy un fotógrafo atípico porque doy estadísticas, ¿no? Que al parecer en mi gremio es raro. Pero sí, por supuesto, así como general. Concretamente lo que hablas, ¿cómo puede ser que los nietos de la abuela del FMLN guerrillera que daba esperanza revolucionaria al mundo, ¿no?, o del Frente Sandinista en Nicaragua, hoy esté rifando el barrio y asesinando con crueldad y violando, ¿no? Pues creo que por varias razones. Una, porque a lo mejor, y esto hay que reconocerlo, aunque uno tenga los cariños que tenga, lo que estaba ocurriendo en Centroamérica con el FMLN y con el Frente Sandinista no era tan bonito como parecía.
era bonito porque era la posibilidad de, pero tenía también sus vacíos. Yo tengo que reconocer una cosa, he hablado de tres países, al lado está Nicaragua. Nicaragua es el más pobre de todos estos países y no tiene ni por asomo los niveles de violencia que tienen los demás. ¿Por qué Nicaragua no? Yo te digo, ¿por qué creo yo? Porque el nivel de organización social que dejó, entre otras cosas, el sandinismo, el periodo del sandinismo, sirvió como herramienta de protección contra las pandillas. Eso es cierto. Ahora, también te digo, el FMLN, no la nueva generación, los guerrilleros maravillosos del FMLN, hoy salen en rueda de prensa, uno que es ministro de Economía, guerrillero de los líderes que desde aquí se defendían, hoy sale en rueda de prensa diciendo: sabemos que hay muchos homicidios en El Salvador, pero no os preocupéis, porque gran parte son pandilleros que hemos matado nosotros. Sale celebrando públicamente el asesinato por parte de la policía de población. Es gente que está diciendo que lo que hay que hacer con los pandilleros es asesinarlos. No. Entonces, también ese movimiento y esa gente tenían sus vacíos, sus pobrezas, su falta de nivel, ¿no? Pues sí, pasó. Yo creo que también, así haciendo un análisis muy rápido, creo que en los 80 todo el mundo se preocupó mucho del cambio político, ¿no? De abrirle espacio al FMLN, abrirle espacio, o sea, a los partidos políticos, ganar las elecciones, o sea, es eso, como un ejercicio político y además un poco urbanita y a veces intelectual hoy, de cuando a lo mejor lo que había que hacer era un cambio social muy fuerte. Que sí, era alfabetizar y se hizo, y en muchas cosas se hizo muy bien, pero iba mucho más allá. A lo mejor que lo que había que hacer era igualar un país, desarrollar un país desde un lugar mucho más abajo, mucho más sencillo y mucho más estable, y dejarse a lo mejor de ideas muy elevadas que le quedaban muy lejos a Centroamérica, y eso lo ha demostrado, ¿no? Allá hablan de un periodo que le llamaron la luna de miel y luego la realidad, ¿no? Pues sí. Al final, Centroamérica chocó con la realidad. Y, por supuesto, también hay que decir, han sufrido muchas cosas que venían de fuera. Las guerras de los 80 en gran parte vinieron de fuera, y el tema de las pandillas en gran parte ha venido de fuera. O sea, es un marrón que le han pasado los gringos, deportando un grupo que ya estaba organizado de delincuentes desde Los Ángeles. ¿Me dejé algo de tu pregunta? Ah, hombre, yo creo que sí, yo ya sé que la cooperación internacional al desarrollo es una cosa que tiene también muchas lagunas y muchos oscuros, y yo la he vivido, no te imaginas, y le he visto sombras a las ONGs, todas las que quieras, pero también creo que, pues, es que, bueno, se hacen muchas cosas, se consiguen muchas cosas, y ese trabajo está bien hacerlo. Yo creo que sí, hay que cambiar la idea también. O sea, en Centroamérica hay muchas ONGs politizadas que todavía viven en esa lógica, y todavía hoy, el otro día, lo siento mucho, pero lo voy a decir, me da igual que sea un partido político, Izquierda Unida en España salió públicamente a decir, porque se lo habrán dicho cuatro ONGs mal colocados allá, que el problema de las pandillas es que la oligarquía salvadoreña está utilizando las pandillas para reprimir a un gobierno de izquierdas. Perdona que te diga, es de una irresponsabilidad y una... Bueno, dan ganas de matarlo. ¿Por qué? La lógica de la guerra. No, es que es la izquierda que nos están intentando. No, tío, no. Cambia el chip, no son los 80, esto no es la Guerra Fría. Y a lo mejor, no sé si para generar otra ola, pero sí para cambiar la idea y decir, bueno, creo que tenemos que hacer un curro de educación y de rehabilitación de la hostia. Y olvidarnos de izquierda y derecha. Sí, digo porque así quizás es más complicado cambiar la realidad, ¿no? Si no afecta a las clases medias, si no afecta a la élite de los países, se ve como una violencia residual que es cierto que es enorme, pero que tampoco les afecta a la gente miserable, ¿no? Y hablando de ética, ¿no? Veo que pones nombres y apellidos a personas, se saca fotografías de víctimas, a esas mujeres que has entrevistado. No sé si tiene la sensación a veces de que les puedes poner en peligro viviendo en esa situación, en ese contexto. Lo digo a raíz de un debate en España respecto a los tres periodistas secuestrados en Siria. Se dijo yo soy partidario de dar la noticia del secuestro, porque creo que si hay tres periodistas secuestrados es noticia y se tiene que dar.
cómo se da ese chico que ha muerto y que, o esas dos mujeres que han sufrido la violencia de los Zetas, ¿no? No sé qué opinas tú, si se tiene que dar o no una noticia de tres periodistas secuestrados o si hay que salvaguardar su seguridad y tener a toda la sociedad oculta una información. Te respondo rápido esta. Igual que cualquier otra persona. Es decir, tú vas a darlo, si es un hecho noticioso, lo vas a dar, de repente te contacta la embajada o te contacta un familiar y te dice, oye, me estás haciendo una putada, porque si das esta información estás poniendo, o sea, rompiendo un proceso de negociación. Pues en ese caso yo lo considero y no doy la noticia, probablemente. Pero es que no porque es un periodista, es que me lo dice una persona cualquiera de la calle y hago lo mismo. Te ponen. Es una muy buena pregunta. El nivel, el ser periodista. Considero que no, que no se hace. Que es muy fácil hablar de terceras personas de otros países y cuando nos afecta a nosotros, a nuestra profesión o a gente de nuestra nacionalidad, ahí ya ponemos más pelos, ¿no? No sé. Tienes.